ante los medios nacionales e internacionales, nosotros las mujeres quechís del pueblo del Estorizabal, afectado por la minera empresa, antes era canadiense, hoy rusa, queremos manifestar nuestro gran repudio en contra de todos los atropellos que está pasando actualmente. Es demasiado los golpes que hemos recibido, ya hemos sufrido mucho. Pedimos a los medios nacionales e internacionales que intervengan y que tomen en cuenta todo lo que está pasando, porque muchas veces todas las informaciones que sacan los medios comprados, que están siendo pagados por las empresas, dicen que somos nosotros los problemáticos bochincheros, cuando no es así. Estamos en nuestras casas. Las compañeras aquí tienen miedo porque ahorita está circulando varios helicópteros del ejército y han llegado aquí en donde está la resistencia, miles de antimotines y militares. Y hoy las mujeres del lote 8 se han reunido a una ceremonia para pedirle a los ancestros para que cese todo eso y que nos dejen vivir en paz en nuestro territorio. Pedimos al gobierno de Guatemala que por favor nos dejen vivir en paz. Las compañeras tienen miedo, tenemos miedo, los niños tienen miedo porque esto está pasando de terror. Hay muchos helicópteros circulando con ejército, hay muchos antimotines y los hermanos están indefensos en la calle. Yo soy Angélica Chop, estoy preocupado por lo que está pasando. Pido ante las autoridades nacionales e internacionales, también al presidente de Suiza, para que también controle a su gente que vienen las empresas aquí en nuestro territorio, que por favor nos dejen vivir en paz. El diálogo, como las compañeras y compañeros han dicho, se ha agotado, se ha excluido al pueblo indígena, a nuestros ancestros, han sido excluidos por las autoridades de nuestro país. Muchas gracias.